Feliz sabadito, yo soy Diana Quintana. Y yo soy Armando Córdoba. Y nosotros somos Muy Interesante y Más. Otra vez de regreso aquí en tu programación de Muy Interesante y Más. Bienvenido, Armando. Feliz sabadito. Igualmente, Diana. Está hermosísimo. ¿A poco no? Ya los días, ya llegó la primavera. Y a ver, dicen que el día 21 la primavera trae muchísima buena energía, ¿verdad? Sí, antes entramos al solsticio de primavera y bueno, prácticamente entramos a una etapa diferente. Viene ya más energía, obviamente viene la primavera. También se celebra el natalicio de Benito Juárez. Oh, wow. También se celebra, ¿verdad? Fue básicamente un gran precursor de su época. Y bueno, gracias a él tenemos todas las leyes que separaron la iglesia del Estado. Y por ahí hay una frase que me gusta de él: el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que bueno, viene un momento diferente en nuestras vidas en esta etapa, Diana. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue este fin de semana pasado de San Patricio, que toda la ciudad de Chicago se vistió de verde? La verdad que me la pasé muy, muy bonito. Ya sabes que esas hermosas tradiciones aquí en Chicago, especialmente cuando pintaron el río de verde, la verdad que es algo increíble, ¿no? Y por supuesto que me tuve que comer mi corned beef and cabbage, que es uno de los más platillos tradicionales de nuestros hermanos irlandeses, y la verdad que estuvo muy bonito. La verdad que todo el festival estuvo preciosísimo, también el desfile también estuvo muy bonito. Ahí vamos a poner algunas imágenes. La verdad que estuvo hermosísimo. Y aparte de eso, pues la verdad que la bienvenida de la primavera, que nos viene muchísima armonía, nos viene muchísima abundancia, y la verdad que estoy bien feliz, ya que pues venimos una nueva época, ¿no? Una nueva era, ¿no? Como dices. Sí, una nueva etapa. Vienen muchos cambios, obviamente. Por fin se empieza a alejar un poquito más del frío. Ya tenemos bastante, un poquito más de calor y bastante lluvia. Todo eso es bueno, ya está limpiando bien la ciudad. Definitivamente. Y bueno, amigos, hablando de que todo se está poniendo ya el día más bonito, pues recuerden también que el consulado sobre ruedas va a estar aquí. Vamos a poner la información para que vayan y hagan sus trámites. Y también me gustaría de una vez darles la sorpresa, Armando, a toda la gente bonita. Pues déjenme les digo que ya tenemos este lunes, vamos a abrir ya nuestras oficinas desde la 6309 al West Dell Bellman, donde ahí va a estar Armando, también ahí va a encontrar a Wendy, también me va a encontrar a mí. Ahí vamos a estar para servirles. Ahí va a estar él contestando sus preguntas de finanzas, y por supuesto yo, si necesitan algún permiso, cualquier casa que necesiten que esté en foreclosure, y por supuesto nuestra compañera Wendy también ahí va a estar acompañándonos. Y bueno, pues esa es la gran sorpresa. Pues sí, estamos ya bien felices, ¿no, Armando? Sí, recuerden que vamos a estar ahí en el 6309 al West de la Belmont. Este es entre la Belmont y la Narragansett, al norte de la ciudad, así que ahí los esperamos. Claro que sí, ya saben que si necesitan cualquier permiso, y también el famoso programa que ahorita tenemos de eating con $1,000 en los condados de DuPage, márquenos para decirles exactamente, porque por supuestamente tiene restricciones, pero también recuerden que ahí estamos para cualquier pregunta que tengan. Hay muchísimas casas que están ahorita en foreclosure y que ustedes pueden comprarla, y atención todos los inversionistas, allí vamos a estar para atenderlos, ya saben, los 6 días a la semana. Llámenos para que hagan sus citas al número que está en pantalla, por supuesto. Armando, la verdad yo sé que tenemos enseguida un segmento muy interesante, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a tener una entrevista, Diana. Y bueno, antes de que nos vayamos a ese segmento, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí, Armando, me pueden localizar al número que está en pantalla, 312-404-1589. ¿Y a ti, Armando? También al número que está en pantalla, 312-823-8329. Gracias por sus respuestas en redes sociales. Muchísimas y nos gracias, pueden seguir ahí en Facebook, Armando Córdoba, y ahí es donde pueden encontrar, Diana. Claro que sí, Diana Quintana. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la entrevista? O no, vamos a cortes comerciales y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy D. ¿Te gustaría dar a conocer tu marca y tu negocio a otro nivel? Nosotros somos Su Barrio, una compañía con experiencia en producción, con herramientas audiovisuales para la venta de tu producto, estrategias en redes sociales y mercadotecnia, como spots comerciales, documentales,
videoclips. Programas de televisión. Y recuerda, nosotros somos su barrio y su barrio se escribe con Z. En Eduardo Morales Photography ofrecemos una amplia experiencia en fotografía y video para bodas, captando todos esos momentos inolvidables. En fotografía y video nos aseguramos de captar cada momento especial desde la preparación hasta el final. Llama para hacer una cita con nosotros para ser parte de esos recuerdos inolvidables para ti. Recuerda que Eduardo Morales Photography es tu mejor opción. Llama al número que está en pantalla. ¿Desea comprar casa y quiere saber por dónde empezar? Les saluda Wendy Saltos de Luna Realty Group. Primero, necesitamos reunirnos con un prestamista para saber hasta cuánto usted califica. Segundo, teniendo su carta de preaprobación, empezamos con la búsqueda de su casa. Tercero, recuerde que siempre debemos contar con la ayuda de un buen abogado para estar protegidos desde el principio hasta el final. Soy Wendy Saltos y me puede llamar al 312-532-7538. Estoy lista para hacer su sueño realidad. ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí con ustedes, su amigo Armando Córdoba de One Republic Mortgage. ¿Por qué pagar renta si puede ser dueño de su propia casa? ¿Sabía usted que actualmente existen muchos programas en los cuales usted puede ser elegible? Tenemos programas convencionales, programas FHA y nuestro famoso programa con ID Number. Deje de tirar su dinero pagando renta. Sea dueño de su propia casa. En One Republic Mortgage estamos para ayudarle a que sea dueño de la casa de sus sueños. Permítanos ayudarles. Comuníquese con nosotros al 312-823-8329. En Eduardo Morales Photography ofrecemos una amplia experiencia en fotografía y video para bodas, captando todos esos momentos inolvidables. En fotografía y video nos aseguramos de captar cada momento especial desde la preparación hasta el final. Llama para hacer una cita con nosotros para ser parte de esos recuerdos inolvidables para ti. Recuerda que Eduardo Morales Photography es tu mejor opción. Llama al número que está en pantalla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy D. ¿Te gustaría dar a conocer tu marca y tu negocio a otro nivel? Nosotros somos Su Barrio, una compañía con experiencia en producción, con herramientas audiovisuales para la venta de tu producto, estrategias en redes sociales y mercadotecnia, como spots comerciales, documentales, videoclips. Dale bien duro, mami, dale suavecito, dale despacito, dale pa' bajito. Programas de televisión. Y recuerda, nosotros somos su barrio y su barrio se escribe con Z. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes en su programa de Muy Interesante y Más. Y tenemos hoy, como cada fin de semana, a Wendy Saltos, nuestra experta en bienes raíces. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, Armando, muy bien, muy contenta de la aceptación de nuestros televidentes. Nos llamó una señora, Rosa María Juárez, pues queremos saludarla. Señora, está muy emocionada y pues vamos a empezar a trabajar con ella muy pronto. Sí, nos vamos a poner en contacto con usted. Señora, gracias, gracias por la respuesta que hemos tenido. Y cuéntame, Wendy, fíjate que tuvimos una pregunta en una de las páginas del programa y alguien me estaba preguntando. Yo quiero vender mi casa. ¿Qué tips nos puedes dar para cuando una casa se pone a la venta? Porque hemos hablado de la parte de la compra, ¿verdad? Pero hasta apenas hoy vamos a tocar la parte de la venta. Digamos, yo quiero vender mi casa, Wendy. ¿Qué es lo que necesito hacer para que se pueda vender rápido?
Ok, lo primero que yo me topo con muchas personas que quieren vender su casa y a veces es el tiempo, en qué tiempo quieren vender su casa. Están planeándolo en un año, en 3 meses o en 6 meses. Entonces, lo que yo les recomiendo es que empiecen a hacer los pequeños arreglos. Digamos que si hay una ventana rota, si saben que hay un cuarto que lo tienen que pintar, que tienen que arreglar. Entonces, esta es una de las pequeñas cosas que tienen que ir viendo para lograr un mejor valor, sacar más precio por la casa, ¿verdad? Entonces, digamos que nos topábamos con un, estaba conversando con un inspector, entonces, en donde decía, si sabemos que ya tenemos una ventana rota y que el momento de la compra, de la compra-venta, nos la van a pedir que la arreglemos, ¿por qué no arreglarla desde temprano? Claro. ¿No? Hasta para poder disfrutarla. Si sabemos que tenemos que pintar para sacar un mejor precio por la casa, ¿por qué no pintarla para también la disfrutamos, ¿no? Así la vayamos a vender en 3 o 6 meses, uh-huh. pero nuestra casa empieza a mejorar, a tener una mejor visión. Entonces, de ahí, pues, hay muchos detalles, muchos tips, como por ejemplo los baños, tenerlos todos impecables en el momento limpios. En que va una persona a verlo. Okay. A veces podemos comprar toallas nuevas, alfombras nuevas. Sabemos que de todas maneras lo compramos, invertimos, pero son cosas que en la venta pues nos las vamos a llevar con nosotros. Claro, no es algo que se va a quedar ahí. Exactamente. Entonces hay muchos detalles. También uno de los detalles, de los grandes detalles, es que tratemos de nuestras cosas personales no tenerlas, por ejemplo, como a la vista de las personas, lo que son medicamentos o cosas de valor, guardarlas o muchas cosas, a veces tenemos muchos recuerdos o muchas fotos, pero guardarlas de una manera apropiada. Ordenar los closets también es un detalle, es un buen tip, ¿no? Uh-huh. Porque a veces la casa se ve muy arregladita, pero las personas queremos ver el tamaño de los closets, que claro. tan organizados están, entonces abrimos algo, entonces cuando vemos que se nos caen almohadas o sábanas o cosas así. Exactamente. Uh-huh. Entonces son unos de los tips que se hacen para que la tengan una mejor impresión de la propiedad cuando van a visitarla a los posibles compradores. So, bueno, ya escucharon parte de estos tips que nos está dando Wendy. So, básicamente, Wendy, lo que tenemos que hacer es mantener ordenada la casa, ¿verdad? Primero es saber si ya tengo la idea de que voy a vender mi propiedad, es saber de alguna manera, como tú dices, puedo ya empacar cosas, defectos personales o cuadros que ya no voy a poner para que la casa se vea con más espacio, ¿verdad? Como dices, pintar. Correcto. También hay colores que nos ayudan, el color gris o un color crema nos ayudan a ver las casas más espaciosas. Entonces, podemos optar por esos colores claros, para que sea más atractiva cuando la van a visitar los posibles compradores. Ahora, otra cosa muy importante es sobre ser realista en el momento del precio. ¿Qué precio tiene la casa? ¿Qué precio? ¿Cuánto vale mi casa? Lo que hay que hacer es que agarrar comparables y siempre las vamos a comparar con las casas ya cerradas, con las casas que ya se han vendido. Nunca con una casa que está activa o está bajo contrato porque no sabemos cuál va a ser el valor final. Entonces hay que ser real en el precio, poner un precio de acuerdo a las comparables que precio hay alrededor de mi casa. Precio razonable de acuerdo a lo que se vende. Correcto, exacto. Entonces ese es un punto muy importante para llegar al precio. Entonces, luego, ¿qué pasa en el momento si tenemos una casa bien arreglada, si tenemos una casa con pocos o nada de daños? Vamos a encontrar compradores que estén dispuestos a darnos el valor total que estamos pidiendo y a lo mejor ni nos pidan gastos de cierre o Ajá. muy pocos para gastos de cierre o gastos de reparación. Eso básicamente es sacarle el mayor provecho o tener la ganancia más alta en la propiedad que estamos deseando vender, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahorita también se está optando mucho, Armando, por el vendedor contrata a un inspector para ver si todo lo eléctrico, si todo lo que tiene que ver con plomería está en una forma adecuada, está trabajando bien para de esa manera ciertos detallitos, no arreglarlos antes del proceso, para que no nos atrasen el proceso y que el vendedor esté ya con el dinero, ya cuente con el dinero de antemano designado a los gastos de estas reparaciones. Entonces eso también ha ayudado mucho. Solo que tú recomiendas es en realidad que se pueda hacer una inspección de la casa y tratar de arreglar los detalles que están, porque tienes razón. Al final del día, cuando la casa se vaya a la venta y se haga un evalúo de la propiedad, todos esos detalles van a salir, no se van a Correcto. Poder ocultar. Correcto. Bueno, amigos,
Pues ya nos escucharon, ya escucharon los consejos de nuestra experta Wendy Saltos. Y Wendy, dime dónde te pueden localizar si quieren comunicarse contigo. Claro que sí, al 312-532-7538 o al 6426 West de la Serna en la ciudad de Berwyn en Luna Realty Group. Recuerden que ahí está nuestra amiga Wendy Saltos para contestar sus preguntas. Pueden comunicarse directamente con ella. Aquí está su información en la pantalla. O si no, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. Wendy, un placer como siempre tenerte aquí con toda esta información que tienes para nuestros televidentes. Y ustedes, amigos, muchas gracias, Wendy, nuevamente. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. ¿Y qué te parece si nos vamos a un segmento comercial y regresamos? Claro que sí. Bye. ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí con ustedes, su amigo Armando Córdoba de One Republic Mortgage. ¿Por qué pagar renta si puede ser dueño de su propia casa? ¿Sabía usted que actualmente existen muchos programas en los cuales usted puede ser elegible? Tenemos programas convencionales, programas FHA y nuestro famoso programa con ID Number. Deje de tirar su dinero pagando renta. Sea dueño de su propia casa. En One Republic Mortgage estamos para ayudarle a que sea dueño de la casa de sus sueños. Permítanos ayudarles. Comuníquese con nosotros al 312-823-8329. En Eduardo Morales Photography ofrecemos una amplia experiencia en fotografía y video para bodas, captando todos esos momentos inolvidables. En fotografía y video nos aseguramos de captar cada momento especial desde la preparación hasta el final. Llama para hacer una cita con nosotros para ser parte de esos recuerdos inolvidables para ti. Recuerda que Eduardo Morales Photography es tu mejor opción. Llama al número que está en pantalla. ¿Desea comprar casa y quiere saber por dónde empezar? Les saluda Wendy Saltos de Luna Realty Group. Primero, necesitamos reunirnos con un prestamista para saber hasta cuánto usted califica. Segundo, teniendo su carta de preaprobación, empezamos con la búsqueda de su casa. Tercero, recuerde que siempre debemos contar con la ayuda de un buen abogado para estar protegidos desde el principio hasta el final. Soy Wendy Saltos y me puede llamar al 312-532-7538. Estoy lista para hacer su sueño realidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy D. ¿Te gustaría dar a conocer tu marca y tu negocio a otro nivel? Nosotros somos Su Barrio, una compañía con experiencia en producción, con herramientas audiovisuales para la venta de tu producto, estrategias en redes sociales y mercadotecnia, como spots comerciales, documentales, videoclips, programas de televisión, y recuerda, nosotros somos Su Barrio y Su Barrio se escribe con Z. Nuevamente de regreso aquí en tu programación de Muy Interesante y Más. Y bueno, pues ahorita ya nos vamos al segmento que todos ahorita andan esperando, ya que hubo una riña ahí entre la América. La verdad que yo no le voy a la América, ¿eh? Yo le voy a la Chivas, 100% chivista. Y pues yo sé que ahorita todo el mundo anda bien loco. ¿Con qué segmento? Nos vamos a ir al segmento de Claudín y vamos a ver. Claro que sí, Armando, Diana, aquí estamos ya desde el sur de la ciudad de Chicago. Les mando un abrazo grandísimo, muy, pero muy contento de estar con ustedes otra vez, otro sábado. Y estamos hablando ya de lo que es el fútbol mexicano por Muy Interesante Más. Partido de hoy, acción, lógico, a las 6 de la tarde. Querétaro entra en casa, jugó un partido muy difícil frente al equipo de Tijuana. Pachuca juega también en casa frente a Toluca, otro partido difícil para Pachuca, que Toluca viene presentando buen fútbol y viene levantando el equipo de Toluca. América, después de ganar el clásico frente a las Chivas Real de Guadalajara la semana pasada, ahora tiene un partido sumamente difícil contra el equipo de Tigres, el equipo de Tuca Ferretti. Pero América juega en casa, eso es lo que facilita y que es
un poco agradable, ¿no? Para el equipo del América jugar en casa frente a su público. A la Monterrey, que perdió semana pasada, juega contra el que ganó semana pasada, Cruz Azul, que viene levantando el equipo de Caxias, y para mí es otro de los clásicos. Monterrey frente a Cruz Azul, siempre es una final, ¿no? Lo que hablamos ahí, son dos equipos, finalistas, dos equipos protagonistas, y que nos pueden presentar y nos pueden dar un buen juego, un buen partido el día de hoy. Necaxa también, que viene presentando buen fútbol en esta temporada, y Necaxa juega en casa frente al Veracruz. Pumas juega en casa frente a la disminuida Chivas, que no ha ganado, no ha presentado buen fútbol. Chivas está preocupando ya estamos hablando de una crisis por ahí. No sabemos si va a mejorar o si va a peorar, pero vamos a esperar para las próximas dos jornadas a ver si Chivas levanta y podemos ver Chivas ya recuperada, pero no creo. Por lo que está jugando Chivas, por lo que está presentando, es muy preocupante lo de Chivas, que es muy preocupante porque no juega buen fútbol. Pero en parte sabemos, ya no hay descenso, entonces hay una cierta tranquilidad en los equipos del fútbol de México los días de hoy, ¿no? Con esta nueva regla, con esta nueva ley. Ahora, bueno, terminando ya lo que es la jornada número 12, el Lobos UAP juega contra Puebla, y así culminamos lo que es la jornada número 12 del fútbol mexicano. Ahora, esta semana pasó varias cosas en el fútbol mundial, pero lo más importante, interesante, algo inusitado que pasó allá por España, cuando jugó Betis contra Barcelona, y otra vez Lionel Messi dio un show de fútbol, metió 3 goles, impresionó a la gente, y el último gol fue lo que más llamó la atención, le dio un estilo, un toque espectacular por encima, y la bola pegó del poste y entró, y fue algo impresionante. Pero lo más impresionante fue la afición de Betis llamando y aclamando el nombre de Messi. Eso fue lo que más llamó la atención. Confundió, muchos de los aficionados salieron hablando mal, que porque la mitad del estadio gritaba el nombre de Messi, aclamaba el nombre de Messi, aplaudía a Messi. Y bueno, yo digo, yo también haría lo mismo. Si veo un jugador de esa magnitud, de ese estilo, de esa forma, yo pienso que yo haría lo mismo. Un jugador que merece aplauso y merece todo nuestro apoyo como futbolista. Es, sin duda, el mejor futbolista del mundo, Messi, actualmente. Bueno, les mando un abrazo, ya terminamos. Ya es todo lo que es el deporte para el día de hoy. Y les mando un beso grandísimo desde acá, desde Chicago. Y nos vemos para la próxima. Y bueno, pues ya estamos de regreso, Claudinho. La verdad que todo estuvo genial. Ahora sí ya todo el mundo bien, bien excited, ¿no? Con todo esto de los deportes, ¿o que no? Sí, Claudinho, muchas gracias por tu segmento. ¿Y qué te parece si nos vamos a la entrevista? Abrazo. Bueno, amigos, estamos aquí en el programa muy interesante y más. Tenemos al señor Bob Schilly, Roberto Schilly, que va a estar con nosotros explicándonos un poquito por qué es tan importante tener el abogado. Señor Bob Schilly, how you doing? Thank you for coming. Thank you. It's my pleasure to be here. Well, how important is to have an attorney in a transaction when you purchase in a house? It's very important. In Illinois, it's not mandated that you have an attorney, but you'd be foolish not to have one for the prices the attorneys charge. It's a regular bargain comparison to other legal charges. You're dealing with the largest transaction of your life. Why would you take it, you know, not bring an attorney with you to safeguard your position? We protect people. Basically, it's a very complex transaction. We protect people from the beginning to the end. Personally, I review every single contract that comes in the office, and then we, you know, take it to the closing. There's a lot of work involved, letters to the other attorneys, reviewing title, very complex situations that the normal person would have no idea of how to handle. Exactly. And in your office, do you have a Spanish staff, right? Basically, there's no problem with English or Spanish, whatever, right? Every single person that works with me is Spanish. And my clientele, I would say, is at least 95% Spanish. Great. And you've been there. Where are you located? We're located on Cermak Road, 6446 West Cermak, downtown Berwyn. So we've been there for over 20 years at that location. Excellent. So one of these I would like to ask, what would you recommend to all the people that are trying to purchase a house? It's still the American dream, right, as far as purchasing a house. What would you say about that? It is the American dream. We are so honored to deal with people at that transition in their life. Every time I'm at a closing,
I'm dealing with either buyers or people moving on, selling property too. We handle both buyers and sellers. We do a wonderful job with that. When we have first-time buyers, we let them know that we're honored to be here at this pivotal point in their life. And it's, you know, again, something, it's like having a child, getting married is something that grand status. So we always think about that every single time we have a closing, and people recognize that we're very serious about protecting them and making sure that everything goes right at the closing. Exactly, especially when the pleasure is when you give them the key, right? How is that feeling? You know, it's I can't describe it. It's a wonderful feeling. I tell the people, I said, you know, I let them know at every closing, I am so honored to be here with you, and basically thank you for letting me represent you. They're shocked by hearing that because, you know, they think I'm just in it for getting paid, uh-huh. But it's not the case. We could do other things in law, but this gives me a lot of satisfaction, meeting nice people, moving on to another point in their life, a positive point in their life. Excellent. Mr. Bob, thank you, and hope we do a lot of closes this year. Thank you, Manuel. Thank you very much. All right. Bueno, este es el programa que tenemos, muy interesante, y más. Fue un placer estar aquí con el señor Bob Shilley. Así que aquí está toda la información donde encontrarnos con él. Hasta luego. Amigos, ya estamos nuevamente aquí de regreso en tu programación, muy interesante y más. Armando, ¿cómo te lo estás pasando? Súper bien, me lo estoy pasando súper bien con todos esos segmentos y esta información que hubo, Diana, y bueno. La verdad que sí. Bueno, Armando, hay que recordar a la gente que si necesita algún permiso, pues aquí estamos para ayudarlos. Y también recuerden que estamos ya en nuestra nueva oficina, 6309 al West Del Bellman. Ahí vamos a estar, pues, ahí para compartir con ustedes y cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, ahí nada más llámenos al número que está en pantalla para hacer una cita. Recuerden, cualquier permiso que necesiten, y toda la gente también que me ha estado llamando, y he estado ayudando a bastante gente, Armando, a sacar sus casas de demolición, y están bien felices. Muchísimos plomeros me han llamado también que necesitan mis servicios, y pues muchísima gente también que me ha llamado para que le mande esas famosas listas de casas que están en foreclosure para esos inversionistas que quieren hacer dinero. La verdad que muchísimas gracias, amigos, gracias por todas esas hermosas respuestas, y pues la verdad aquí vamos a seguirle al pie del cañón, como siempre, tratándolos de ayudar para que, si usted está tratando de comprar casa, haga usted la mejor decisión. ¿A poco no, Armando? Sí, claro. Y bueno, y como dice Diana, todo lo bueno se acaba. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar, Diana? Bueno, ya saben que si necesitan cualquier cosa, me pueden localizar aquí el número que está en pantalla, 312-404-1589. Armando, ¿a dónde te pueden localizar para cualquier préstamo? Sí, me pueden localizar también igual al 312-823-8329 o por redes sociales como Armando Córdoba. Gracias por su sintonía y por estar ahí, por su respuesta que han tenido al programa. Gracias. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Los queremos muchísimo. Recuerden de dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Búsquenme como Diana Quintana Oficial, o también busquen Muy Interesante y Más, y pónganle like. Hasta luego.